Nos ocupa es una audiencia de cumplimiento de orden de aprehensión que fue solicitada por el agente del Ministerio Público. Adelante. Sí, su señoría. Con fundamento en el artículo 145 y 332 del Código Instrumental de la Materia, esta fiscalía solicita se tenga por cumplida la orden de aprehensión que en su momento fuera solicitada y obsequiada por usted en contra del hoy imputado José Hernández Chaires por el hecho con apariencia de delito de robo agravado, oficio que fue girado el 22 de abril de 2019, poniéndole desconocimiento que dicha orden de aprehensión, en términos del artículo 145 del Código Instrumental de la Materia, fue ejecutado el día 15 de julio de 2021 en el área de locutorios de este reclusorio preventivo varonil norte, ello derivado de los actos de investigación del agente de policíaco, policía de investigación, Brandon Israel Velázquez Ávila, donde el mismo que detectó que el ahora acusado en fecha 10 de julio de 2021 fue ingresado a este centro de reclusión, ello derivado de la carpeta de investigación diversa 005 diagonal 1283 de 2021, en donde se le fijó como medida cautelar la prisión preventiva justificada. Una vez que corroboró que se trataba de la misma persona y que tuviera los mismos rasgos fisonómicos, en fecha 15 de julio de 2021 a las 12:30 horas se presentó en el área de locutorio de ese mismo centro de reclusión, entregándole al acusado copia de mandamiento escrito. Asimismo, se le hizo saber sus derechos. Documentación que cuenta que fue corrida a la, se corrió trasladado a las partes. Y por tal motivo solicito tenga bien señalar que la presente orden de aprehensión ha sido debidamente complementada y tenga bien ordenar la reapertura del proceso en la etapa que nos encontrábamos, que era la fase intermedia. Gracias. ¿Asesora jurídica? La información es correcta, señora. Gracias. ¿Defensa? Nada que manifestar, señora. Muy bien. Vamos a tener por debidamente cumplimentada la orden de aprehensión que se giró en contra del señor José Hernández Chaires. Que fue para el efecto de reconducirlo a proceso y que emitió esta juzgadora con fecha 22 de abril del año 2019, ya que advertimos se cumplieron con los requisitos establecidos, se verificó la identidad de la persona, por lo cual damos por cumplida cumplido dicho mandamiento judicial de orden de aprehensión para efecto de reconducir al proceso. Y como consecuencia, en términos del artículo 332 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se reapertura el proceso en la etapa en la que se encontraba, que se nos indica es la etapa intermedia. ¿Podría solicitar fechas? Era para audiencia, ¿verdad, abogada? Sí, su señoría. Muy bien. En lo que nos dan fecha, ¿alguna otra petición? Sí, su señoría, toda vez que ha reaperturado el proceso, que se sigue en contra del ahora acusado, solicito cambio de medida cautelar, ello en términos del artículo 161 y 332 del Código Instrumental de la Materia, ello en virtud de que han variado de manera objetiva las condiciones que justificaron la imposición de una medida cautelar diversa, poniéndose de manifiesto que dicho acusado no ha dado cumplimiento a las condiciones que se sujetó en un primer momento, al momento de que se vinculó a proceso y que se le concedió la, la medida cautelar de presentación periódica mensual. Asimismo, faltó una cita judicial que estaba debidamente notificado, ello el 22 de abril de 2019, y ello derivado de la audiencia de revisión de medidas cautelares, y finalmente, porque en fecha 10 de julio de 2021 fue vinculado dentro de una carpeta diversa, en donde se le impuso precisamente una medida cautelar de prisión preventiva justificada. Luego entonces, atendiendo a que el acusado se sustrajo de la acción de la justicia, su comportamiento posterior al hecho, y la inobservancia de las medidas cautelares que previamente ya le fueron impuestas, deja de manifiesto que no tiene la mínima intención de hacer frente a su proceso ni de someterse a la persecución penal. Por tanto, se justifica la necesidad de cautela de una mayor magnitud a la impuesta en su momento, ya que la impuesta en su momento no fue idónea, suficiente ni eficaz, ya que no se logró garantizar la presencia de dicho acusado en el proceso. Por tanto, a fin de evitar que se sustraiga de la acción de la justicia, solicito se imponga como medida, como nueva medida cautelar, la prisión preventiva justificada. Ello, misma que se encuentra establecida en la fracción 14 del artículo 155 del mismo cuerpo de leyes antes señalado. Y claro, que la misma, perdón, y que la misma subsista durante todo el proceso. Okay. ¿Sería cuánto? Gracias. ¿Asesora jurídica?
¿Defensa? Nada que manifestar, señoría. Muy bien, vamos a efecto de revisar la medida cautelar. El agente del Ministerio Público está solicitando la modificación de medida cautelar, ya que considera que hubo variación en las condiciones. Primeramente porque se cuenta con información de que no cumplió con la medida cautelar que en su momento se impusiera, que era la presentación periódica mensual ante la unidad de supervisión de medidas cautelares, asimismo que no asistió a la audiencia de revisión de medida cautelar que dio lugar precisamente al libramiento de un mandamiento judicial de orden de aprehensión para efecto de reconducir a proceso. Aunado a ello, con la información que ha aportado el agente del Ministerio Público, que a la fecha se encuentra el señor José Hernández Chaires relacionado con otra carpeta, que es la número 005/1286/2021, en donde se impuso una medida cautelar de prisión preventiva justificada, considera que han cambiado las condiciones por el incumplimiento, aunado a que no habría otra medida cautelar que pudiese cumplir encontrándose ya en prisión preventiva justificada, por lo que consideramos que efectivamente han variado las condiciones que en su momento se tomaron en consideración para imponer medida cautelar diversa prisión preventiva, por lo que dejan de surtir, se modifica la medida cautelar, se informa que existe esta modificación en donde dejan de surtir la medida cautelar que con antelación se le impuso, y en su lugar se impone medida cautelar de prisión preventiva justificada al haber variado las condiciones, ya que no tiene otra o no habrá otra que pudiese cumplir teniendo ya una carpeta en donde se le impuso prisión preventiva justificada, por lo cual se impone prisión preventiva justificada respecto a esta carpeta durante todo el tiempo que dura el procedimiento y no podrá exceder de 2 años en términos del artículo 165 del Código Nacional de Procedimientos Penales, debiéndose comunicar al director reclusorio preventivo Varonil Norte y al sistema penitenciario, así como en términos del artículo 103 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se habrá de comunicar al juez penal especializado en ejecución de sanciones penales en la Ciudad de México, y asimismo se habrá girar el oficio a la unidad de supervisión de medidas cautelares y suspensión condicional, donde se comunique que se ha modificado la medida cautelar, bueno, las medidas cautelares que venía desempeñando o venía o que se le impusieron de origen porque no cumplió con ellas, se corrige, y que se modifica para imponer prisión preventiva justificada. ¿Alguna otra petición, agente del Ministerio Público? Señoría, que toda vez que se reanudó el procedimiento, solicito tenga bien señalar fecha para audiencia intermedia. ¿Ya tenemos fecha, licenciada? Sí, señoría.